esta unidad educativa Olmedo, que en este año celebra sus 172 años de creación y que en este día vamos a hacer el lanzamiento de nuestro emblemático Festival Cultural Flor de Septiembre. Festival que por espacio de 59 años se ha mantenido en el aire, se ha mantenido formando o fomentando la cultura en nuestra niñez y adolescente. El día de hoy tuve la oportunidad de ser invitada, junto con otros colegios, al Viernes Colorido, Viernes de Arte, Viernes donde los estudiantes de las diferentes unidades educativas, a través del arte, están expresando sus ideas, a través del arte, están logrando concienciar a la comunidad. Decirles, aquí estamos nosotros, y a través del arte expresan sus vivencias. Esto es muy bonito, que la coordinación zonal pues también ha indicado el apoyo, el día de hoy volvió a recalcar, el apoyo hacia este festival cultural que ni la pandemia lo pudo parar. A ustedes jóvenes estudiantes les toca continuar este legado. A lo mejor nosotros tenemos que ausentarnos porque así nos toca, pero las autoridades, los compañeros o quienes les toque estar al frente, ya nos llega la época de decir hasta aquí llegamos porque tenemos que también jubilarnos, pero queda un gran legado. Aquí estamos, señores de la prensa, pues para hacer el lanzamiento de lo que es el Festival Cultural Flor de Septiembre, a través de la cultura, a través del arte, haciendo también que los estudiantes mejoren sus aprendizajes.